Porque a usted le interesa y todos quieren verme en casa, los invitamos a que escuchen a nuestro experto en lenguaje corporal, el mismísimo Andy Sanlandy, para que nos dé consejitos prácticos de cómo debemos hacerlo respetuosamente en el ambiente de trabajo. Mi Andy, bienvenido. Feliz día, ¿cómo están todos? Pues sí, claro. Bienvenido, Andy. Bienvenida. ¡Ay, Dios mío! Así no era. No, error. A ver, Andy, yo lo primero que necesito saber es, ¿hay un lenguaje corporal en el que yo sepa si de plano me aviento al abrazo o mejor nada más le doy la mano? ¿Hay algo que me muestren antes? Importantísimo. Las personas cuando están preparadas, están listas para recibir un abrazo, recibir un saludo, va a haber contacto visual. Normalmente el tronco, la parte superior, se va a ir un poco hacia adelante. Okay. Es muy normal que estemos entre compañeros de trabajo y de repente la persona te mira y se mueve un poco. Ya sabes que sí, tiene intención o de saludar, pero también podría ser de conversar o decirte algo importante. Oh, ok, pero entonces en ese orden de ideas, ¿cómo debería ser un correcto saludo y abrazo en el ambiente de trabajo para que nuestros compañeros no se sientan como...? Importantísimo, el saludo no puede superar, o el abrazo o el estrechón de manos no puede superar los 5 segundos. Eso ya lo hemos hablado en el pasado, okay, pero hay que tener claro hasta qué distancia o qué fuerza. Ahí. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal el fin de semana? No lo puedo entender. Se acabó. Pero hay un tema muy importante que es cómo dar realmente esa mano y ese saludo a tu compañero de trabajo. Tenemos que medir también el tiempo, la confianza, si tienen una misma línea de trabajo, si trabajan en un mismo departamento. Son muchos puntos que hay que estudiar realmente al momento de saludar a un compañero de trabajo. Claro, o sea, depende de la relación que hayan tenido, si tienen mucho tiempo como compañeros. Oye, ¿y el abrazo hacia un hombre debe ser diferente al que le das a una mujer? ¿Hay una diferencia? Bueno, precisamente ahí vamos a estar con el abrazo de Andrea. Lo puedo hacer como una marca, y es que precisamente el saludo entre sexos opuestos debería ser un saludo lateral. ¿Sí? Ah, okay. El saludo lateral es una manera agradable, homogénea, y que corporalmente tanto el hombre como la mujer se sienten cómodos. Respetuoso. Y además es respetuoso. O sea, no embarration. No, no embarration. No. Ya entendí esa parte. Sí, ok, sí. Entonces esto se cuenta igual como saludo y como abrazo, entonces. Claro, porque normalmente cuando es un trabajo, cuando somos compañeros de trabajo, hay mucha amistad y conocimiento. Si tiene una buena relación, es un buen saludo. Si no, es simplemente estrechón de mano, buen día, ¿cómo está todo? Y debemos crear sonrisa en nuestro lugar de trabajo. Es importantísimo. Activa catecolaminas y hace una mejor energía para trabajar. ¿Sí? Oye, ¿qué me dices de la gente cuando abraza? No pega, sino que se echa así para atrás, que uno siempre empuja la narguita para atrás. Es que cuando pegamos la parte de abajo de pelvis es porque hay currucuchum o hay intención de otra cosa. Entonces no se debe hacer. Por eso que el saludo debe ser como, sí, como está, alejadito de abajo. Ahora, yo tengo un gran problema. Yo no sé si es cosa mía, pero yo cuando abrazo, yo abrazo acá arriba siempre. Ok, ¿sabes lo que significa? No. ¿Sabías lo que significa? ¿Qué? Deseo de protección. Te gusta proteger a la gente, te gusta cuidar a la gente, y por eso tu subconsciente hace la creación del abrazo protector. Qué interesante. Pero eso sí o no. Es bonito, pero si es una confianza, si son tus compañeros ya que tú quieres y además quieres cuidar. O sea, pero es una señal muy bonita. O sea, un nuevo compañero, eso no queda. No quedaría nada bien. No, debe ser un saludo lineal. Además es importante que si es caballero o caballero, la mano debe ser lineal. Claro. Siempre en una misma línea. Sí, y que no dure más. Fíjate que los segundos fueron muy rápidos. Después yo sentí tu energía y me fui. Oye, esto que cuando uno hace así impone poder. Correcto. Correcto. ¿Es verdad? Si tú me saludas así, yo sé que tú eres mi boss. Órale. Y si yo te saludo así, ya tú sabes que yo soy tu boss. Wow. Bueno, es lo que quieres dar a entender. Sí. Sandy, pues ya por lo menos sabemos que el de no embarration, y por supuesto evitar, por sobre todas las cosas, pegar el pecho entre hombre y hombre, o mujer y mujer, o hombre y mujer. Otras partes más de la anatomía. No,